buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Me extrañaron? Hace mucho no nos vemos. Oigan, hoy va a estar bien intenso lo que vamos a hacer. Porque, bueno, he visto que mucha gente hace esto de... Me meto al WhatsApp de mis viewers y me da miedo, ¿no? Esto da mucho miedo, la verdad. No sé cómo funciona, ni siquiera he visto un video de estos. Pero sé que ponen el WhatsApp... Bueno, sí he visto videos, sí he visto videos. Creo que alguna vez vi uno de Carre o algo así. Pero yo también quería hacerlo. Quería ver qué tal me salía entrar al WhatsApp. Quiero de alguno ser un de ustedes. Participante. ¿Te está reconsiderando una pareja? Sí. Uy, no. ¿Listos, chavos? ¿Están listos para escanear el QR? Ahí está el QR, chavos. Ahí está el QR. Escaneen, escaneen, escaneen. ¡Oh, a la verga! ¡Ya hay alguien! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ya hay alguien! ¡Ya hay alguien! ¡Ya hay alguien! ¡Ay, güey! Esperen, ¿esto no es doxeable? ¡A la verga! ¡A la verga, güey! ¡Güey! ¡Qué bueno que soy buena persona! Acabo de ver una tarjeta de crédito. ¡A la verga! ¡Burra eso, güey! ¡Burra eso! ¡Búrralo, búrralo! No, mira. No voy a filtrarle. Escucha el audio. Hola, está un mensaje de mi parte. Bonito día. Y aparte, no sé, sí, tranquila, no puedo ver nada porque me aparece como iniciada a las 6:20 y no me aparece tu ubicación. Me aparece la mía. ¿Qué? Por cierto, las tarjetas de crédito ya están vacías, entonces tampoco importan nada. Ah. Ok, dale. Oliver, ¿no? ¿Quieren probar la tarjeta de crédito a ver si es verdad? Ridículo, era lo primero que hacía, ¿no? Lo primero que hacía. Primero, quiero que me digas quién es Vale con un moñito. Es mi hermana. Bueno, ok. Vamos a ver. Tengo miedo de filtrarle algo, la verdad. Vete con Marcia. A ver, ¿dónde está? ¿Es tu ex? ¿Cuál era? Tú me dijiste que le podía hablar a tu ex, ¿no? A la verga. Ok. Veamos cómo es esta conversación. Uf. Esperen, toca. Puedo escuchar los audios. Hay un audio de un minuto con una llamada perdida. Ay, güey. Interesante. Vamos a escuchar el audio. No sé qué vaya a ver acá. Me da mucha curiosidad, la verdad. Uf. No dejes morir esa novela. A ver, veremos qué dice. Disculpa la hora de antemano. Empezó fuerte. Uy, no. Uy. Disculpa la hora de antemano. No, güey. Pero no encontré el momento más adecuado para decirte. No. Esperen, voy a poner música triste. En clases te la pasas absorto en no sé qué. Tienes tiempo para hablar con todos menos conmigo. Pareciera incluso que yo te molestase. En los descansos juegas y en vacaciones nadie quiere ser interrumpido. Por eso voy a intentar ser bastante breve. El caso es lo siguiente. Necesito que me dejes claro qué quieres conmigo. Porque no es como si, por lo menos yo, pudiese haber compartido todo el tiempo y las experiencias que vivimos tú y yo, y simplemente haber desaparecido por, hasta donde yo tengo entendido, un muchacho que subió una foto diciendo que está enamorado de mí. Te podría mostrar todas las veces en las que le dije a él que no quiero nada con él. Como decisión mía, como decisión propia. Si quieres, a eso puedo adjudicarle y dejarle claro que estoy intentando algo contigo, pero no puedo decirle eso si no es verdad, porque no parece que estuviese algo intentando conmigo. Entonces, lo siguiente. Si realmente quieres... No sé, cumplir lo que dijiste, responde al mensaje. Si gustas explicarme por qué estás tan lejano, lo escucharé. Por ahora solamente espero un sí o no. O sea, un sí, quiero seguir contigo. O un no. Y pues, si la respuesta no, podría seguirme tratando como la desconocida que aparentas que soy. Pero no está. ¡No! ¡Oliver, ¿qué hiciste? No te interesa ya, ¿cierto? No te interesa ya. Soy una persona de poco tiempo y realmente tampoco sentí que estoy tratando como deberías. Lo mejor es que busques a alguien que sí pueda tratar como te mereces. Te deseo lo mejor, cuídate. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dolió! No te exijo tiempo ni un trato especial, eres demasiado ocupado. La mínima explicación basta. ¡No! ¿Por qué haces, Marcy? ¡Respétate! ¡Respétate! Ya te dijo que no quería nada, güey. Y te vuelve a escribir. Bueno, es algo de X. ¿Qué dice? ¿Dice que te quiere dar un regalo? Pero yo le quiero dar un regalo. ¿Ahora qué hago con lo que compré? Oigan, chavos, vinimos a reírnos, no a llorar. Es algo que te da utilidad. La verdad casi no me gusta recibir regalos, pero de igual forma aprecio tu gesto. O sea, no me los vas a recibir. Claro, pero te digo, si te sirven a ti o le das alguna utilidad, quédatelo. Es para ti, ¿por qué debería quedármelos? No, chavos, no sé qué hacer aquí. ¿Alguna idea? Es que, a ver, ¿podría...
podríamos trolearla, pero me sentiría mal. Porque, a ver, quiero... Creo que está curioso esto. A ver, podríamos... ¿Aceptamos el regalo? Espera. Contexto. El 10 de julio fue mi cumple y realmente fue una MR de ese día. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? A ver, estoy leyendo el chat contigo mismo. Había un tercero que era muy pegado a ella y pues ella decía que realmente no le daba atención. Pero al final nunca fue capaz de decirle que no. ¡No! ¿Cómo se llamaba ese tercero? Perdón, es para responderle chido, pues. Ok. O sea, supongo que como que quería algo con otro y está intentando algo con otro y también contigo. Eso entiendo, ¿no? ¡Lo tengo en contactos! ¡A la verga! ¿Por qué lo tienes en contactos? Es para ti, debería quedármelo. No, chavos, ¿qué hacemos? Déjenme pensar que esto está intenso. A ver, mira. Te voy a ser sincero. Uf. Está bueno. Me gusta cómo empieza esto. Y ahora... ¡Hasta ahí llegó! Duplícaselo al siguiente XD. No mames. Quiero leer lo que me dices. Sisa es el vato. Oh, Sisa es con el que ya andaba ligando. Es que ya estaba ligando con dos, ¿sí? A ver, entonces. Uf, chavos, esto es muy intenso. Mira, te voy a ser sincero. A menos de que sea una cita con una cariñosa, no quiero nada. Mandemos esto. Contexto, chavos, del rollo. El chico, estoy enamorado de ella y yo estoy haciendo con ella mismo tiempo. Entonces yo le dije, por favor, chico, sea muy pe... ¡No te entiendo, güey! Mándame un audio mejor, no entiendo. Halló dos y al final no me dijo nada ni le quiso reiterar nada. Entonces por eso mismo decir, York, a separarme. Güey, ¿qué escribes? Es que no te entiendo. Porque ya me han pasado estas cosas y decidí dejarme. Pero a ti sí te gusta. O sea, todavía la quieres. Ah, mira, ya me mandó un audio. Perdona, es que le envié por el mensaje de texto. Sí. La cosa que sucede es que el chico está enamorado de ella. Y en ese mismo momento, ella y yo estábamos saliendo. El chico era tan pegado a ella que realmente parecían novios, a excepción de que ella y yo estamos siendo novios. Yo le dije a ella que por favor tomara distancia al chico, porque realmente de cierta manera me hacía sentir celos. Nunca sí, se lo especificé no de tal manera, sentido. Pero siempre le dije como que él estaba muy pegado y toda la cosa. Y al final, pues como te digo, ella nunca quiso alejarse de él y por eso mismo terminé con ella. No, entonces sí está justificado. Entonces vamos a mandarle. A menos de que sea una cita con una cariñosa, no quiero nada. ¿Se imagina que conteste rápido? Uy, no, tengo miedo de que él le responda, oigan. Si no contesta está con el otro vato, pues. A ver, ¿qué más podemos hablar acá? ¿No hay nadie que te interese? Está la mamá, güey. Mandémosle algo a la mamá. A ver cómo le dices a tu mamá. Acá te jodes a ella si no XD. Es un mensaje pendejo, créeme. Hola, mamá. No, nada, estoy saludando. Oye, mamá, ¿tú sabes por qué sale un líquido blanco de ahí abajo? Es que me pasó qué días y no sé qué hacer. ¿Me dejas? Bueno. No. Ojo que inicia tranquila la conversación. Bueno, si algo eliminas el mensaje. ¿Algo más normal? No. No, Lex le respondió, güey. Dijo, ¿qué? Si tienes alguna amiga que me puedas presentar, me interesa. No, es que estaba siendo muy culeros, güey. Soy muy mala. Y ponía signos de interrogación. Ay, güey, ¿y ahora? ¿Qué le picó? A ver, voy a escribirle. Pues sí, para ti, lo nuestro
nunca fue serio, pues ¿por qué debería tomarme en serio lo que me dices? ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡Increíble, increíble! No, chavos, nunca peleen conmigo, oigan. ¿De qué carajo estás hablando? ¿O le cogieron el cel? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Nos descubre, nos descubre! ¡Ayuda! ¡Ayuda, güey! ¡Ayuda! O anda fumando. No sé de qué me habla. Eso, eso, gracias, 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 gracias. Eso le digo. Bueno, el caso es que no quiero esa porquería. ¡Lo trató re culero! ¡Uy, lo trató re culero! ¿Por qué mandaste eso? ¿Acaso el... ¡Ay, ay, ay, güey! Le está respondiendo él. ¿Y eso? ¿Acaso me ves cara de que fumo? Definitivamente te cogieron el cel. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Wey! ¡Nos descubrieron! ¡Nos descubrieron! ¡Aborten! ¡Aborten, chavos! ¡Aborten! Solo para reiterarte el por qué terminamos. La verdad es que tomé un poco. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias, bro! ¡Eso! ¡Tú me ayudas! Ya le dijo que estaba medio ebrio, medio... Bueno, te... terminé. ¿Qué? ¿No le terminaste? ¿No le terminaste, marico? What the fuck? Pero, a ver, ¿nunca estuvieron? Sí, sí estuvieron, ¿no? ¿Se está viendo la cabeza? Güey, ¿sí le terminaste tú? A ver, espera. Voy a pelear. Eso le digo. ¿Ahora qué le picó? ¡Ay, no! ¡No, no puedo, no puedo! Pero, a ver, ustedes me dicen que mandé un audio, ¿pero qué le digo? Marico, usted se alejó por cuestiones de tiempo, según dijo. Y ya, murió la cosa, no llegamos a hacer nada. ¿Quién es la otra? No, pero ¿cómo le digo eso? O sea, ¿cómo le digo? ¡Uf, para ti no fue nada! ¡Uy, no, esto me dolió! Está re fuerte. La verdad fue mucho. ¿Cómo que fue mucho? Llegaba a mi casa feliz de que salíamos, le hablé a mi familia de ti. ¡Porque andabas coqueteando con otro, Marcy! ¿Pues cómo se lo decimos sin que caiga la dignidad? Bueno, igual ya no importa. ¡Uy, me está llamando! ¡Recházale, recházale! Ya encontré a alguien más. Por eso me alejé. ¡No puedo! ¡Soy muy mala! ¡Güey, güey! ¡Soy muy mala! ¡Soy muy mala! Ahorita... estoy con ella. Le mando audio. Ahora sí audio. ¿Pero qué le digo? ¿Qué le digo? Hola, Marcy. Está muy buena la conversación, la verdad. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡La estamos destrozando! ¡Dios mío! Esto es terrible. Oigan, nunca me había sentido tan mal, tan malvada en mi vida. Por esta... ¡Ya lo escuchó, güey! ¡Ya lo escuchó! ¿Perdón? No mames, güey. Espera. ¡Pobrecito Oliver! ¡No, Oliver! Estoy saliendo de ahorita con Oli. Si te llamas Oliver. Ya olvídalo. Ya no te quiero. Ni que lo quiera, todo tuyo, nena. ¿Y qué era lo que querías regalarle entonces? ¡Dios mío! No puedo. Esto es muy intenso. No, amiga. Respétate. No, ya, yo creo que ya dejémoslo morir. Ya le dimos mucha rabia. Güey. Ya, pobrecita. Wow, no. Esto me gustó bastante, ¿eh? Mira, si quieres arreglar esto, pero creo que ya está muy en la mierda. Estuvo muy, muy bueno el chisme. Si hay algún video quisiera salir XD. Dale, es que estuvo muy bueno como para que no salga. Si algo, chavos, tenemos que seguir esto. Oigan, neta, me pareció muy divertido.